Si voleu, comencem. Bona tarda a tothom. Okay. Eh, gràcies, Glòria, Beatriu, a eh, equip Elisaba, Elisava, a l'equip Fer un homenatge, parlar d'en Jordi Cano, estar aquí reunits eh, sota la seva presència i la seva figura, jo crec que ja ho diu, ho diu tot. Eh, per mi és un honor, és un privilegi poder una altra vegada estar en contacte amb ell i estar en contacte amb ell a través de tots vosaltres i evidentment a través de la, de la seva obra i eh, jo eh, i ho faré de manera repetida perquè crec que a vegades quan un repeteix la, les coses eh, és una manera bàsica i eficaç per poder aprendre Avui m'agradaria tornar a compartir amb tots i en totes vosaltres uh, un text que és el text que en el seu moment vaig uh, escriure, vaig uh, compartir amb el Jordi allà on és ara en aquest, en aquest moment i abans de presentar uh, tot l'acte i el que vindrà després m'agradaria tornar a llegir aquest text perquè sabem que avui estaríem una altra vegada en contacte amb ell, crec que eh, ho puc fer i m'agradaria tornar a fer-ho. I ja està, és així. Vale? Eh, me decían que siempre había estado ahí, desde el inicio, y quizá por eso le daba el valor que se le supone a los que son primeros. No le conocía, solo de vista y porque oía hablar de él a algunos de mis compañeros y compañeras. La verdad es que comenzaba a tenerle respeto y admiración y aún no le conocía. Se abría una nueva línea de trabajo en Elisaba donde había depositado mi ilusión para desarrollar el sueño de ser maestro. Y como no puede ser de otra manera, Allí estuve tratando de aportar valor. Eso me permitió acercarme, tener la oportunidad de conocerlo e intercambiar mis primeras palabras con él. Me sentía afortunado por poder estar donde estaba y aprender de los que sabían, de los que tenían el valor para ser los primeros. Si te paras a pensarlo bien, me dijo un día, y no lo olvidaré nunca, todo es por algo y todo tiene un significado. Ese día estábamos juntos trabajando en un proyecto codo a codo, alma con alma. Quizás, y estoy seguro que para él, era un proyecto más que llegaba a su despacho. Pero para mí era lo máximo. Lo había deseado, lo había luchado y ahora era una realidad que además... Me estaba permitiendo trabajar con él. Me sentía pequeño y sin experiencia, por lo poco que sabía de muchos temas importantes: dirección de arte, comunicación, naming, marca, imagen, edición o vídeo. Pero así nació Mater, un proyecto que fue esto: primero un proyecto de investigación. Luego Mater se convirtió en una exposición itineró por el mundo. Y finalmente Mater se convirtió en Materfat, un proyecto que a día de hoy está en el centro del Museo del Diseño, que ahora es el The Hub de la ciudad de Barcelona, un centro de materiales. Con Jordi aprendí como compañero, como profesional y como persona. Incluso llegué a participar... En una de sus creaciones pedagógicas más importantes, uno de sus másters, aquí en Elisaba. Y allí estaba yo, dando una clase con él y él presentándome, él cerca mío. Todo es por algo y todo tiene su significado. Volví a recordar y volví a sentir las palabras que Jordi compartió conmigo en esta escuela hace ya mucho tiempo, cuando él era el primero y yo era nada. Como sucede con los elementos químicos, que todos buscan el equilibrio a través de sus uniones, enlaces, relaciones y reacciones, creo que después de tanta intensidad con Mater, tuvimos la suerte de crear una relación con un equilibrio del cual siempre me he sentido orgulloso. En un mundo que es polar y en el que los extremos suelen tener más presencia que los centros, no es fácil encontrar el equilibrio o simplemente seguir creyendo en el trabajo bien hecho, confiando en las personas que siempre han estado ahí desde el inicio, dándolo todo. Y entonces llegó el momento en el que el principio de correspondencia entra en juego, grandes a pequeño como pequeños a grande. Todo es nada como nada es todo. Arriba es abajo como abajo es arriba. Todo es dinámico, todo cambia de lugar, de posición, pero mantiene su esencia y su identidad. No solo la mantuvo, sino que se reforzó y fue ese momento, el momento clave en el que nos pusimos a relacionar, a conectar y a crear juntos, a generar sentido conectando elementos que no habían sido relacionados hasta el momento. Y de esta manera, sentados frente a frente, unas veces haciendo sobremesa en el Amaya y otras trabajando, como toca hacerlo, fuimos abriendo caminos y volvimos a crear productos pedagógicos y proyectos ilu ilusionantes que hoy son una realidad en la escuela. No solo lo son, sino que lo continúan siendo Alejarse para ver, tomar perspectiva es lo que toca ahora. Y gratitud, gratitud y gratitud. Y sentir, sentir y sentir. Sentir con los más de seis sentidos y reconocer que, aunque en nuestro mundo la velocidad de la luz sea la máxima con la que podemos soñar, sabemos que dos gemelos a miles de kilómetros de distancia pueden sentir de manera instantánea. Lo que le pasa a uno lo siente el otro en el mismo instante, porque la información viaja a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Y dicen que esto se puede explicar a partir del entrelazamiento cuántico. Me hubiese gustado hablar del entrelazamiento cuántico con Jordi. Nos quedó pendiente. Pero puedo pensar y sentir que ahora es el momento de volver a tratar estos temas. De hecho, ya los traté con él hace cosa de un año. Y hoy, justo antes de esta reunión, casualidades de la vida también, he tenido una reunión con uh, Carmen Hijosa. Carmen Hijosa es una gran diseñadora, desarrolló su proyecto en el Reino Unido, ha desarrollado un gran material que se llama piñatex. y hoy en día, las grandes diseñadoras, los grandes modistas o modistas eh, lo están utilizando. louis vuitton, y toda esta élite del mundo en el que vivimos utiliza la fibra de piña, la fibra de banana, que ella en filipinas ha desarrollado, regenerando grandes comunidades allá. y hoy en día, esta fibra, entra en el sector de la automoción, IKEA ya también está haciendo que sea accesible a todos nosotros, y que sea accesible a todos nosotros implica que más y más personas buenas en Filipinas eh, y en otros lugares están haciendo que la basura se convierta en un elemento de vida, ¿de acuerdo? Y Carmen Hijosa y uh, ha sido seleccionada. Por la Comisión Europea, porque ha desarrollado un proyecto de éxito gracias a este material. Y la comunidad le ha pedido que su proyecto sirva de ejemplo para otros proyectos y para otras mentes y espíritus pensantes, seguro. Y este servir de ejemplo quiere decir desarrollar este nuevo proyecto y este ejemplo y aquí en la escuela Elisaba y este ejemplo que me quiere y que me ha transmitido Carmen Hijosa en este momento no hablaba de desarrollar nuevas metodologías del diseño y explicar cómo ella tuvo una iluminación hace tiempo a través de unas fibras que vio en Filipinas allá a, con una comunidad determinada, sino que me decía que lo que quiere es explicar la belleza. Y me ha venido con una bolsa con fibra basta y me ha enseñado unos palets con, uh, me imagino que, cientos de kilos de fibra. Y me decía: aquí está la belleza. Esto es lo que quiero que Elisaba eh, muestre al mundo, el mundo o a la Comisión Europea como ejemplo de. Y yo le decía: pero. Me estás hablando de cosas espirituales, me estás hablando de que la belleza que quieres mostrar eh, a través de este material tan bello y tan bonito y las fibras y todo lo que has desarrollado, me estás diciendo que lo quieres hacer a través de la belleza de los estudiantes o de los profesores que sientan que el proyecto es el que queremos transmitir. Solo pensaba en Jordi, solo pensaba, ostras. Si Jordi estuviese aquí, yo le diría a Jordi: Tú has de tutorizar este proyecto, igual que el de los perfumes, que fue el último proyecto que en El Amaya estuvimos comentando, pues seguramente un mes antes. ¿De acuerdo? Pero realmente, realmente, este proyecto, he seguido pensando, pienso y comparto con todos y todas vosotras, será un proyecto que Jordi tutorizará en esta escuela eh, no sé si antes de verano después de verano pero el proyecto se hará en la escuela y para acabar uh, el texto evidentemente que dialogué con jordi claro que sí y dialogo con él y por tanto le dije a jordi jordi déjame soñar porque ya sabes que a mí estos temas de el presente el pasado y el futuro y el espíritu y estas cosas me gustan, me gustan. Y por tanto, déjame soñar y te pregunto, Jordi, ¿qué piensas? ¿Consideras que entre el yo consciente, que es el que se queda aquí, y el yo cuántico, que es el que viaja, ¿se da un intercambio de información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro y la experiencia del pasado? Y Jordi me dijo, Javier, en el universo existen al menos tres velocidades de intercambio de información entre los tres tiempos diferentes, pasado, presente y futuro, siendo la velocidad más baja la velocidad de la luz. Y esto implica que cuando quieras, tú y yo podemos seguir hablando, seguir compartiendo y haciendo... Que nuestro proyecto siga vivo en este edificio, en esta ciudad, en este mundo en el que vivimos y en este planeta que es el planeta Tierra. Gracias, esto es Jordi, esto es el universo y gracias Jordi porque la comunicación que seguimos manteniendo es una realidad en el presente. quan que Gloria. Pues moltes gràcies, no, per aquesta aproximació tan tan viva, no, d'alguna manera de la de la figura de Jordi. Jo volia explicar com va anar tot el el procés de de construir aquest univers Jordi Cano quan el tom granero em va em va trucar des de Vic, no, per per muntar el projecte ho he repetit moltes vegades, no? em feia molta, molta por perquè pensava tota l'estona què dirà el Jordi, què dirà el Jordi, no? l'he tingut sempre com, com tu, no? com aquí al darrere, no? Ah, doncs, acompanyant-me no? i mirant de no fer res que pensés que igual a Jordi no, no li agradaria. No? De fet, el projecte va començar aquí, en aquesta casa, amb l'exposició que, que muntar, no? que, que donava una mica el tret de sortida des de, des de la visió de l'Isaba de tot el procés que, educatiu pedagògic que el Jordi havia construït aquí a l'escola. No? Llavors es tractava de, de com ampliar aquesta primera, aquesta primera fase i, i donar la dimensió del de, personatge Jordi. No? Clar, jo tenia l'avantatge d'haver compartit una època de la nostra vida, de, de cinema, de teatre, dels juglars, jo l'havia vist actuant amb, el, amb els juglars, no? i sempre explico la mateixa anècdota, però que val la pena doncs, el Jordi amb, amb patins, a damunt de l'escenari, pintant un pseudo miró, que és una imatge que no se m'oblidarà mai i que la tinc sempre molt, molt present. No? Aleshores, Clar, vaig seguir molt de prop també tota la seva la seva tasca com a, com a pintor, vull dir, la seva col·laboració amb la Galeria d'Au al Set. Llavors, eh, després, eh, quan ell ja es va distanciar una mica més de, de tot el terreny de les arts visuals, doncs jo també he vingut a l'Isaba moltes vegades perquè em deia, em trucava i em deia Glòria, necessito que aprenguin minimalisme, vine a fer una classe de, de minimalisme. I jo, sí, sí, ja vinc, Jordi, va. O fem una classe de, de moda i art contemporani. I aleshores sí que hem anat seguint, no?, amb aquesta, intentant doncs, conjugar les dues, les dues facetes, no? I tornant al projecte, doncs, eh, bé, va estar d'alguna doncs, manera muntar una exposició en què apareixessin algunes de les seves obres, va ser tot un procés de, de recerca, d'anar-los trobant en doncs, institucions, en col·leccionistes privats, però també jo volia que el projecte d'exposició oferís també aquesta, aquesta informació de, de de cultura compartida, és a dir, de com durant una època vam fer un petit llibre, a lo més o igual a 1, en el que ens intercanviàvem lectures, no? fragments de lectures, he llegit això, eh, mira tu, eh, tu m'envies, jo t'envio. I això doncs, construïa d'alguna manera un, un entorn cultural que ens enriquia molt, moltíssim i que, i que era un, un aprenentatge continuat. No? Evidentment, compartíem pinabaus, com no, anàvem allà on fos a veure, a veure Pina Baus i jo volia que, que l'exposició, doncs, més enllà de les, de les obres, eh, es, es, el, el visitant veiés tot aquest, tot aquest món, aquesta constel·lació de, de referents, que en definitiva és el que nodreix qualsevol persona creativa no? que treballi en l'àmbit que, que treballi. No? i recordo que anant a casa no, amb la Beatriz, remenant papers, no, al final quan vaig veure tot a, tots els, els vídeos de cinema que tenia, doncs el més l'únic que podíem fer és agafar-los tots i veure la diversitat també fins i tot dins del món del cinema, de com podia anar dels clàssics al del cinema japonès, no, a tota una, una altra constel·lació cinematogràfica que d'alguna manera tot això construïa i en un moment determinat construïa la seva pròpia part creativa i en un altre moment tot això s'abocava cap a la seva tasca eh, pedagògica. No? I el catàleg, el catàleg, doncs, el que hem volgut també és, d'alguna manera, eh, que reflecteixi el que, el que era la manera de fer del Jordi. És com un connectar, no? És com aquest, amb l'altre, amb l'altre, amb l'altre i de tot això en fem un projecte com ara ell explicava, no? I i el, jo crec que el catàleg i la publicació ho reflexa molt bé, no? Hi ha una una presència de del sector de l'art contemporani, hi ha una presència de les importantíssima de de la Universitat de Vic, hi ha una presència de les seus treballs en col·laboració amb tota una sèrie de poetes i escriptors, o sigui que el món de la literatura també hi és, i això jo crec que hem, hem aconseguit no, que faci aquesta, aquesta globalitat, que reuneixi aquesta globalitat de, de, del personatge. No? Uh, la segu... Hi ha tota una part dedicada a el que va ser el projecte expositiu i jo també el que vaig fer va ser intentar d'alguna manera a Vic, copiar o intentar copiar, entre cometes, no? algunes de les propostes eh, pedagògiques del Jordi. No? I, i evidentment, a Vic sempre dic que és molt fàcil fer les coses. No? Eh, L'escola d'art es va afegir mm, totalment i en allà, amb la petita sala d'exposicions que, que tenen, vem vam, vam d'alguna manera construir reconstruir la taula de treball amb aquesta, aquesta imatge que tant es reprodueix, no? d'una taula plena de retalls de tota mena de referències, de, de frases, d'imatges, de pel·lícules, etc etc. i tot això oferir-ho a una nova generació, en aquest cas, els alumnes de, de l'Escola d'Art de Vic. No? O sigui que m'agradava també tot i que a Vic hi havia la part més, més artística del Jordi, el Jordi com a pintor, el Jordi com a escultor, doncs intentar que, que, que aquesta presència pedagògica també estigués a Vic. No? I bé, després també un text que han fet el, el Juan Arraus i la Beatriu, que és el que intenta recopilar tot aquest llegat pedagògic i tota aquesta experiència que tu estaves explicant, i una entrevista dels alumnes, no podia faltar la presència dels alumnes i ara a continuació veurem com té aquest seguiment també la presència d'alumnes, exalumnes, totes aquestes generacions que es van, es van afegint i bé, després hi va haver també un altre punt final que va ser una, un petit recull de l'exposició que havia estat a Vic, es va presentar a la Universitat Pompeu Fabra, no? perquè era un altre dels punts en el que Jordi en Jordi també havia col·laborat estrictament. No? O sigui que jo estic molt contenta de, de com hem aconseguit que aquest univers, eh, Jordi Cano, amb totes aquestes uh, variants, tots aquests mons diferents com conflueixen i bé, perquè en realitat una de les frases de, del Jordi de pensar amb els ulls, pensar amb els peus, pensar amb les mans, pensar amb el cap, és aplicable a tot, no només a, a l'ensenyament de, del disseny, sinó que jo crec que és una, són unes frases que tots les hauríem de portar com a impreses en el cervell, fins i tot pel nostre dia a dia, no? que ens aniria molt bé si tots fóssim una mica més creatius, com deia el Jordi. Gràcies. Sí. Hola, no sé si necesito micro. va encerrona Beatriz y Juana Raos hace unas pocas semanas pues nos han encerrado en una alrededor de una mesa y Beatriz nos ha invitado a, a participar de este acto de, de alguna manera. Y bueno yo soy Angelo Palma, Javi Javi Donada, somos Sun in Tokyo. Una, una agencia, un estudio. Eh, y bueno, nosotros como siempre nos complicamos la vida, pero también veíamos muy claro una necesidad que ya hacía algún tiempo que notábamos desde que Jorge no estaba presente en, los, en el día a día de, de nuestras clases. ¿no? Y, y, y es algo útil, ¿no? nosotros no pensamos en este momento, en esta oportunidad que nos daba como un homenaje ni como una que pudiésemos hacer algo que fuera, que fuera nostálgico. no Siempre Jordi fue eh, este motor, esta, 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 esta locura, que más allá de la gratitud que tenemos, de la oportunidad que nos dio, hace mm, más de 20 años, Jordi había sido profesor de Javi en grado, yo llego de Brasil en el 97, ya me empiezo a trabajar con Javi si no me equivoco, 2002 o, o por ahí, éramos equipo creativo y Jordi llama a Javi y dice, oye, quiero montar un máster en comunicación y publicidad, su primer máster. Y nosotros le ayudamos y él apostando con toda su valentía, su visión, no sé, parecía hasta irresponsable en aquel momento, nos dio la oportunidad de colaborar. De, pues, de, de meter no, toda nuestra red que teníamos un poco en esta parte que, que, que hemos ayudado. Él siempre hacía que te lo creyeras, que realmente eras necesario y eras fundamental. Esto es básico de Y ahí empezó nuestra, nuestra relación con Jordi. Como digo siempre, Jordi él calculaba el tiempo por décadas. ¿no? Yo creo que hay muchos de vosotros ¿no? que, que colaboráis. Él siempre veía con la perspectiva de las décadas, las tendencias, los cambios, pues hace. Más de dos décadas que estamos en esta, en, esta, en esta aventura, y lo que pensamos enseguida fue: eh, mm, no es eh, Jordi simplemente un tributo, eh, que esto ya se está haciendo, al menos desde nuestra perspectiva de compañero también de viaje, junto con unos cuantos, pues Enrique, Marc, en fin, Albert, en todo el mundo que, que sabe que, que, quiénes son. Y esta necesidad era justamente detectar, mapear, detectar esta red que somos, esta comunidad que somos, esta gran familia, de una manera útil, pero no solo mirando el pasado como exalumnos, ex profesores o ex colaboradores, sino sobre todo de aquí en adelante. ¿no? Todo este ecosistema que muchos de nosotros nos hemos beneficiado a nivel profesional, a nivel humano, eh, pues necesitamos saber quiénes somos, dónde estamos y para esto hemos creado, junto con nuestro eh, gran amigo y sobre todo amigo de Albert, Arturo, que no ha podido venir, el programa No ha podido venir porque o teníamos la web a tiempo o él. Las dos cosas no podían quedar. Bueno, eh, concretamente tenerla. era para que se moviesen estas bolitas. <laughs> eh, si quiere que se mueva, no puedo venir. Y he hecho, oye, que se tiene que mover esto. Esto no puede estar <laughs> estático ni de coña. Bueno, en fin. <laughs> sí. Es una versión beta. Javi, como eh, perfeccionista esteta escuela Jordi, eh, no ha querido poner beta en ningún lado, pero está en construcción. Estamos en ella, a pesar de que ya es útil. Y la idea es esta: que es una red eh, cerrada, por eso hemos hecho un website atemporal. Esto puede durar. Esto es muy simple, muy sencillo y, y, y no es para cualquier persona. Necesita una aprobación de, 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 de ahora mismo es de gestor, Javi. Hay un gestor eh, que, que, que luego, que será luego que, pasaremos que la pelota a Claudia, seguramente. <laughs> pero sí que la idea es que vayamos circulando y subiendo nuestro perfil. De momento es una herramienta muy simple. La explicación falta muchas cosas, muchas cosas, pero haremos una pequeña demostración que es simplemente clicar en el más y poner tu ficha. Nos ha pasado continuamente hace tres semanas. Cuando estábamos ya trabajando, una exalumna que está en Japón, es docente allá, a través de otra amiga nos contactó. Entonces, tenemos que saber, estamos por el mundo, somos unos cuantos, y sobre todo, cada semestre hay nuevos cursos, nuevos grupos, ¿sabes? Hay, hay nuevas personas que creemos que todo eso también añade un valor a todos los cursos, saber que esto no es simplemente una, un, un curso que se ha creado, que eso es toda una, una trayectoria. O sea, me acuerdo perfectamente del primer año, del primer semestre, tuvimos tantos errores, fue un desastre, habíamos propuesto, no tenemos que crear en este primer semestre el premio Jordi no, fue un fracaso, no era, Jordi se sintió incómodo y junto con unos cuantos, pues la cosa se fue puliendo. Jordi ha sido un poco el capitán de todo esto Pero y confiaba en nosotros un montón, me acuerdo, una de las clases que la quisimos dar por fax. Bueno, aquello fue, vamos, casi. Jordi ya no quiso saber de nosotros, ya nos dejó mal. Bueno, en fin, ahí nuestra relación personal, pero la idea es que nos ha enseñado a ser también profesores, eh, que al final somos tutores, colaboramos ahora con Enrique, con Mar, con Ber, los que ahí están tirando el carro, nos ha enseñado muchas cosas, estamos súper agradecidos, pero ahora, pues, esta es, es un poco la, la idea, que, que, que es. En fin, mapear, rastrear, estar localizados. Pues hay una voluntaria, ¿no? ¿Cómo era la historia? <laughs> no, eh, ahora os enseñaremos más o menos cuatro Para crear cosas. Para este universo también, estos universos que hemos creado. Jordi, nosotros cuando hacemos de profesores, nos vio un alumno y me dice, oye, y nos decía oye, yo quiero que le guste a Jordi, le gustará. Y realmente habían cosas como muy básicas de Jordi. Si hay textura, le va a gustar, ya lo sabes, ¿no? Mm. Otra cosa, si hay capas. Y superpuestas, ya bueno, le va a encantar. Y si luego tenías un referente de alguien contemporáneo, Pina, ah, o sea, ya vamos. Y es un poco lo que hemos construido. Bueno, a nivel que... gráfico hay capas, hay referentes, sí. hay el sonido, cuando arrastras hay un fragmento de Laurie Anderson en el notas y tal, o sea... Pero es todo, todo muy básico. Entonces, cuando clicas en una bola, te sale esta ficha. Ah. Y, y esta es la de Marta Marín, Ahí. que está aquí. <laughs> bueno... Somos los, los cuatro que esta tarde, porque todo esto es. es, es... ¿Ah? Claudia, Claudia. Este es un fragmento de Oh Superman, una canción que creo que yo este, taladreaba ¿Eh? y, y hablaba de cada, cada semestre, siempre que podía. Marca ahí muy fino ahí con la imagen. Y aquí tenemos todo en un archivo. ¿Vale? donde es mucho más fácil para ver los nombres, para ver todos. Y Albert... Es muy simple, simple como decía, en tiempos de tantas redes sociales y tal, eh, no tienen esta eh, pretensión, se puede sofisticar, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero eh, a pesar de que la visualización es abierta, el acceso pues, estará, estará controlado. Entonces, si clicas en el más, te sale esta, esta ficha que igual... Acabamos de. de si afinar. queréis hacer, ahora podéis entrar y podríais entrar y, y, y desde el móvil vosotros. no está funcionando muy bien para subir la imagen, entonces tenemos que afinar, pero desde el, desde el ordenador pues invitamos a universjordi.co y nada aquí, sobre todo la idea es tener claro cuál es la conexión que tenemos para que no sea una cosa abierta, no, o sea pues alumnos, exalumnos, que vengo, que me estoy apuntando, que he leído y tal, pero que haya un vínculo. Bueno, aquí un breve texto. Hasta ahora estoy diciendo a Javi que esto tiene que ser más pequeña. Si, si me ayudáis a decirle, por favor, Alberto. Y aquí un listado, pero en fin, esto tenemos que afinar. Poner links sí. y tener pues un poco más. Los links de, a todos de, los másteres. Y para acabar, no cabe el final. Pues, esto. No, al final de todo, del texto. Es un buen final siempre. Pues que, como decía Jordi, siempre, yo creo que al final de cada curso, a no acaba aquí. <laughs>